resumen, en la prueba, ¿cierto? Los contenidos que ustedes van a ver son el tema de cómo hacer el futuro, el uso de will y going to, y también, ¿cierto?, el uso del primer condicional. Sorry, guys. El uso del primer condicional y también expresiones que tienen que ver con el tema del cuidado del medio ambiente, porque es eso de lo que hemos estado hablando últimamente en nuestras clases. Como ya les dije, es un repaso. Hoy día lo que vamos a practicar, future forms, el tema de las opiniones y las predicciones. So guys, aquí para todos los que están presentes hoy día, si ustedes participan, yo siempre, previo a una prueba, hacemos actividades que van con décimas. Así que las actividades de hoy día van a tener décimas para su última nota, su última prueba. La primera actividad is very, very simple, guys. You have to match. Ustedes que tienen que juntar. Y aquí en el lado de color verde, ¿cierto? Ustedes ven oraciones que están escritas completamente en inglés, ¿cierto? No estamos aprendiendo chino, estamos aprendiendo inglés. Y en el lado derecho, ¿cierto? Están las cajas con color sky blue, de color celeste. Acá solamente salen las traducciones in Spanish, en español, de lo que quieren decir cada una de las formas verbales que aparecen en estas oraciones. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Conectarlas, ¿ok? Tienen que conectar lo que está en inglés con su posible traducción. Voy a compartir esto en una pantalla más grande. Recuerden, como yo les dije, cada una de las actividades tiene décimas para la prueba. Y es una forma muy, muy sencilla donde ustedes, chicos, les puede ir excelente, pueden subir su nota, así que por favor, participen. So guys, tenemos que unir las oraciones con sus traducciones. The first one it says, we are going to reduce. Recuerden que reduce es una de las palabras que vimos en esta unidad que tiene que ver con reducir. We are going to reduce the use of plastic bags. Y ustedes tienen que, de acuerdo a lo que quiere decir esta oración, decir cuál será más acertada de estas traducciones. Letter B says, she will buy an electric car next year. C says, technology will evolve in the following years. D says, I'm going to save water while taking showers. Letter E says, earth temperatures, o sea, las temperaturas de la Tierra, will not go down in the following years. Así que chicos, ustedes tienen que unir, como ya les dije, las oraciones que están completas y sus posibles traducciones. Acá no nos sale toda la frase traducida, sino que sale el verbo. Tienen que fijarse en los verbos. Entonces, guys, ¿cuál será la primera? ¿La con cuál de estas cinco puede ir? We are going to reduce. Ustedes tienen que fijarse, ¿cierto? En esta parte, we are going to reduce. ¿Cuál será, cierto, de las traducciones la más acertada en este caso? We are going to reduce. ¿Qué querrá decir, cierto? We are going to reduce. Aquí lo voy a poner con una línea mejor porque si no queda muy, muy desarmado. Benjamín dice, va con la 3, vamos a reducir. Muy bien, recuerden que esta expresión que está en futuro, going to, significa vamos a, o va a, o van a. Vamos a reducir el uso, ¿cierto?, de las plastic bags. Entonces esta la vamos a unir con esta. What about letter B? Recuerden, chicos, yo voy tomando nota de quiénes van participando. Letter B says, she will buy a new car next year. Acá tenemos, she will buy a new car next year. Sí, sí lo vi, Patricio. Escribiste antes de Benja, así que sí lo vi. Don't worry. She will buy a new car next year. Recuerden que yo voy tomando nota de las personas que participan. She will buy a new car next year. ¿Con cuál quedará mejor, cierto? Esa. She will buy. Matías dice, ¿evolucionará? Ok, ¿podrá ser esa? ¿Evolucionará? She will buy. Buy, este, el verbo buy, ¿cierto? Es lo que normalmente ustedes hacen cuando van al súper. Cuando van al supermercado. Ok, so, ¿cuál será? Uno cuando va al supermercado, al mall, etc. Ah, ok, Patricia, no hay problema. Benjamín dice ahí que es la número 5. She will buy, ella comprará. Ok, ella comprará.
Si ustedes miran estas dos formas, ambas son future, ambas expresan futuro, pero su traducción es un poco distinta. Vamos a reducir, comprará. Esa es la única diferencia que hay entre el will y el going to, ¿ok? Ambos sirven para el futuro. What about the next one, guys? It says, the technology will evolve. Evolve. Eso viene de evolution, de esa palabra. Technology will evolve. Ok, Benjamín en el chat dice, es la número 4. Ok, la tecnología evolucionará. Will evolve. Se dan cuenta que el will solamente le añade estas terminaciones en español. Es solo lo que hace esta, comprará, reducirá. Nosotros podríamos decir que le da el tilde o el acento en este caso. What about letter D? Dice, I'm going to say water while taking showers. I'm going to, este es el uso de going to. Going to save water while taking showers. Ok, la palabra save viene de ahorrar. Ok, de savings, de ahorros. Entonces en este caso sería number two, voy a ahorrar. Y la última, ¿cierto? Usa el will not go o el won't, ¿cierto? Lo podemos juntar esto y decir won't en vez de will not go. Won't go down in the following years. Go down significa que se van a reducir, o sea que van a bajar las temperaturas. So in this case is this one. No bajarán. ¿Por qué es no bajarán? Porque tenemos un not acá, una negación. Recuerden, chicos, que will not es lo mismo que decir esto, es lo mismo que decir won't. Solamente que en este que está acá, en el que puse ahora, está toda esta frase abreviada. ¿Ok? So, guys, esto es las dos formas verbales que ustedes van a encontrar en la prueba. Future. Y las dos son going to por un lado, que si ustedes lo traducen al español será el voy, ¿cierto? Voy a ahorrar, vamos a reducir, etc. Y por el otro es el will, que solamente le añade estas terminaciones a los verbos. ¿Queda claro, chicos, el uso del going to the will, la distinción entre ambos? ¿Is it clear, guys? ¿Queda claro esto? Porque esto sí que va a aparecer en la prueba. Les voy a poner unas frases en español, ¿cierto? Y ustedes van a tener que elegir cuál es, en inglés, ¿cierto?, la forma más adecuada. Ahí necesito que ustedes me digan si tiene alguien consultas, dudas. Veo, ahí está María Sofía, está Joaquín, Patricio, Cristóbal, Antonia, Benjamín. Ahí viene iniciando sesión, está Antonella Guerra, Máximo. ¿Alguna duda, consulta con esto, chicos? Recuerden que esto es la forma para ver el future, el futuro. Eso es lo que estamos viendo. No questions, no preguntas, no dudas. Recuerden que esto va a ser un ítem de la prueba, así que recuerden que will solamente le añade esta terminación al verbo y por otro lado, going to siempre va con la palabra voy, vamos, van, etc. ¿Ok? ¿No preguntas? Ya. Estamos listos con esta parte y vamos a seguir. Otro ítem de la prueba, ¿cierto? Will be this one. Teníamos acá el uso de will y going to. Y acá ustedes, ¿cierto? Tienen que crear estas oraciones en futuro. O sea, las oraciones ya están. No van a crear la oración, sino que ustedes la tienen que pasar al future. Es decir, que tienen que poner en práctica el uso de will and going to. ¿Qué tienen que hacer? Entre paréntesis, ustedes ven los verbos, ¿ok? Los verbos de todas las oraciones. Y ustedes esto deben ponerlo en futuro, porque si ustedes ponen este verbo tal cual, está en español. O sea, está en presente, no en español. Pero ustedes deben ponerlo en futuro, es decir, elegir una de estas dos formas, will o going to. Cualquiera de las dos, chicos, va a estar correcta porque ambas formas son futuro. ¿Ok? Pero recuerden, no se pueden mezclar. Ustedes no pueden decir will going to, eso no existe. O es will o es going to. Entonces, chicos, acá les voy a dar unos minutitos para que ustedes puedan escribir en el chat, ¿cierto? ¿Cómo quedará estos verbos que están entre paréntesis si nosotros les aplicamos futuro, ya sea con going to o con will? Les voy a dar 2 minutitos, chicos, para que puedan hacer por lo menos una oración. ¿Ok? Just one sentence, una oración, para que ustedes puedan hacerla y la revisamos. ¿Ok? Ahí Patricio ya envió una.
Recuerden, chicos, como para los que recién se integran, las actividades que hacemos el día de hoy suman décimas, ¿cierto? Para la última prueba que va a estar disponible hoy. Así que, chicos, es importante que ustedes practiquen, ¿cierto? Y vayan haciendo los ejercicios para que yo les pueda dar décimas para su prueba. Recuerden que acá debemos rellenar con going to o will. Vamos a devolvernos a la diapositiva anterior. Recuerden que pueden usar going to o simplemente añadir will y mantener el verbo. ¿Ok? Y ahí les queda en futuro. ¿Cómo quedará, cierto? La primera dice I. Recuerden que I significa yo. I, buy, dijimos hace un momento que era comprar. A book, ustedes saben que es un libro, about science fiction, sobre ciencia ficción, at the bookstore this weekend. O sea que comprar un libro en la librería este fin de semana, o sea, el fin de semana que viene. ¿Cómo quedará la forma verbal acá? Por ejemplo, si yo quiero ocupar will, ¿cómo quedará will utilizando buy? ¿Cómo quedará esa expresión en el futuro utilizando el will? Recuerden, vamos a devolvernos de nuevo. Acá están los ejemplos, ¿cierto? ¿Cómo quedará en ese caso si yo quiero utilizar el will? Y ahí hay un ejemplo, pero igualito al que estamos viendo en las otras oraciones. ¿Cómo quedará en ese caso? Si yo digo ya, la primera voy a utilizar will, no voy a utilizar el going to. Benjamín dice will buy, very good Benjamín, va a quedar como will buy. Yo compraré, recuerden que esa es la traducción, I will buy. ¿Y qué pasa si yo quiero utilizar el going to? ¿Cómo quedará en ese caso? Recuerden que el going to, chicos, siempre va a necesitar del verb to be, ¿ok? Vamos a necesitar going to buy, ¿cierto? Y esto está excelente, pero también vamos a necesitar el famoso verb to be. Recuerden que el I siempre va con am. I am going to buy. Y ahí nos quedan las dos posibles formas. I will buy, compraré, o I'm going to buy, yo voy a comprar. Se dan cuenta que ambos están en futuro, es lo mismo. What about the next one? Dice letter B. Ok, vamos a hacer un pequeño ayuda a memorias acá abajo sobre el verb to be. Recuerden que el I, que es yo, siempre va con am. El you, que es tú, siempre va con are. He, she, and it siempre va con is, and we, they, y el otro you que es plural siempre va a ir con are. Acá les dejé un torpedo en el PPT para que ustedes se puedan guiar. Ok, fíjense que acá, ¿cierto? Tenemos un not, entonces es una negación. Patricio dice en el chat, la B está bien, dice, will not do the shopping. Very good, Patricio, quedaría así. Vamos a poner, will not do the shopping. Recuerden que para utilizar will, ustedes solamente deben copiar will y la siguiente expresión, que es esta misma que está acá. Will not do the shopping. My best friend, mi mejor amigo, no hará las compras en el supermercado mañana. ¿Qué pasa si yo quiero utilizar el going to en este caso? Mi mejor amigo es una tercera persona, ¿cierto? Es un singular. ¿Con cuál forma del verb to be tendría que ir? ¿Con am, con are, con is? ¿Con cuál iría? Mi mejor amigo, estamos hablando de una persona, puede ser hombre o mujer. ¿Con cuál irá? ¿Con am, is o are? Are, very good, es el are. So my best friend, are, ¿es el are? ¿Están seguros? ¿Estamos hablando de amigos plurales, muchos amigos o de uno solo? Recuerde que si es hombre vamos a utilizar he y si es mujer va a ser she. No sabemos, pero sí tenemos claro que siempre va a ser el is, ¿ok? He and she siempre van con is. En este caso, si yo quiero utilizar el going to, is not going to do the shopping. ¿Ok? La voy a poner acá abajo para que no se confunda. Is not going to do the shopping. ¿Ok? Es una persona. What about letter C? Dice my classmates. Los classmates son los compañeros de clase. My classmates and I, mis compañeros y yo, eat in a Thai restaurant next Friday. Dice comer, ¿cierto? En un restaurante tailandés, esto es un gentilicio, la próxima semana. Es una nacionalidad, perdón.
el próximo viernes, no la próxima semana. ¿Cómo quedará en este caso? Si yo quiero utilizar going to, ¿cómo quedará, cierto, con el uso de going to la oración de la letra C? My classmates and I. ¿De cuántas personas estoy hablando? ¿Estoy hablando de one person or am I talking about many people? Estoy hablando de muchas personas. Estoy hablando de muchas personas. So, en este caso, vamos a utilizar el are. Y el resto va a quedar igual. Going to eat. Vamos a comer, ¿cierto?, en un restaurante tailandés la próxima semana. Si yo quisiera utilizar por otro lado el will, ¿cómo quedaría en este caso con will? En este caso, ¿cierto?, como ahí alguien lo envió al privado, quedará will eat, ¿ok? En el will no necesitan agregar he, o sea, are, is o am, porque eso solamente entra con el going to, ¿ok? Will es mucho más sencillo. Ustedes pegan will, listo, futuro. Ok, what about the next one, guys? Dice, my dad take, ustedes saben, take me, en este caso significa llevar, llevarme al aeropuerto for my next vacation, para mis próximas vacaciones. ¿Cómo quedará si yo quiero utilizar o will o going to? ¿Cómo quedará esta oración? Ok, Benjamín dice will take. Very good, Benjamín, ¿cierto? Will take me, me llevará, ¿cierto?, al aeropuerto la próxima, para mis próximas vacaciones. Si yo quiero utilizar el going to, ¿hay algún error aquí en esto que puse yo? Dice, my dad, I'm going to take. ¿Está correcta? ¿O hay, o is there a mistake there? ¿O hay un error ahí en esa? Estoy hablando de my dad. My dad is one person, es una persona. Entonces, en ese caso, y no soy yo, no estoy hablando de mí, estoy hablando que mi papá me va a llevar. En ese caso, en vez del am, va a ir siempre el is. ¿Ok? Is going to take me. Me va a llevar. Ok, what about the next one? Dice, my grandma see an art exhibition today. Ver exhibición de arte hoy día. ¿Cómo quedará en este caso? My grandma an art exhibition today. Ustedes recuerden el resto, chicos, ¿cierto? Ya Benjamín y Patricio tienen varias décimas para la prueba, así que es muy sencillo lo que estamos haciendo y pueden todos participar. Ok, we'll see, ¿cierto? Si yo lo quiero utilizar el will, va a quedar we'll see on our exhibition today. What about the last one? Dice, my neighbors, mis vecinos, not climb the mountains. Ok. Vamos a poner la otra versión, going to see. En este caso sería la de acá arribita. My neighbors, mis vecinos, not climb. Climb significa escalar. The mountains, next winter vacations. Oh, faltó Liz, tienes razón. Ahí sí. My neighbors, ¿cómo quedará en esta? My neighbors es plural, ¿cierto? Estoy hablando de varias personas. ¿Cómo quedará en este, en este caso? Are gone. Ok, Benjamín dice, you are not, pero dice you o dice my neighbors, eso lo tengo que mantener igual. No tengo que cambiar esto, ¿cierto? Lo que me piden es cambiar esto acá. Entonces, my neighbors, estoy hablando en plural, so in that case it would be are not going, ¿ok? Cuando ustedes quieren negar con el going to, el not va adelante. Are not going to climb the mountains next winter. Y si quiero utilizar el will, ¿cómo quedará en ese caso en una negación con will? Yo estoy leyendo, ¿cierto?, las respuestas que me mandan ahí en el chat. Será will not. Ok, esas son las dos formas, chicos, de hacer el future in English. Ok, si ustedes se dan cuenta, es súper mecánico, es súper fácil. Cuando uno ya la agarra como el gist, el gusto, ¿cierto? Es muy fácil. Recuerden no combinarlos, ¿ok? Si ustedes ponen, I will not going,
No, eso ya está malo. O es going to o es will. Y recuerden que para el going to deben saber sí o sí con cuál forma del verb to be van a ir los pronombres, ¿okay? Esto es muy importante, así que si no lo tienen, si no lo recuerdan, anótenlo, ¿okay? Preguntas, guys, with this. Preguntas, dudas, el resto que está bien callado, no han dicho ni pío, no han escrito nada. Preguntas, dudas. You have questions? No? Hable ahora o calle para siempre, porque después de esta, ¿cierto?, viene nuestra prueba. Lo que estamos haciendo hoy día son puros ejercicios que van a salir en la prueba. Esto sí va a salir. Cuando tienen que buscar lo que sale en español y traducirlo en inglés, también va a salir. Y esto de completar con la forma correcta, también va a salir. No questions, guys? Ok. Si no hay preguntas, chicos, entonces vamos a seguir con los ejercicios de hoy día. Ok. También nosotros vimos cómo crear, ¿cierto? Cómo hacer predictions. Ok, aquí debería ser una T, no una R. Cómo hacer predicciones en el futuro y nosotros hablamos del condicional. Recuerden que cuando nosotros hablamos de un condicional, hablamos de que existe una condición, por eso se llama condicional. Y esa condición va a generar, o causa, también se llama, va a generar un efecto, en este caso en el futuro. Y acá nosotros tenemos que ordenar esto. Recuerden que todas las conditionals comienzan con el if, ¿ok? Este if es un if condicional, es un sí. Por ejemplo, si yo tengo vacaciones, yo viajaré al sur de Chile. Si yo tengo, esa es mi condición. Y el efecto va a ser que, como tengo vacaciones, voy a viajar al sur de Chile. Si yo termino la prueba de inglés, yo quedaré libre para el resto de las clases. La condición es terminar con todas las notas, ¿cierto? Tener todo el día para poder quedar libre el resto de las clases. Lo que ustedes tienen que hacer acá, chicos, es ordenar. Acá tenemos tres oraciones que están totalmente desordenadas, pero la primera pista es esta. Siempre la primera parte de estas condicionales, que es la causa, va a comenzar con el if. Y entre medio está dividida con una coma. ¿Okay? Les voy a escribir un ejemplo acá, bien sencillo. Por ejemplo, if I study hard for the test, si yo estudio mucho para la prueba, I will get a 7. Me sacaré un 7. Yo les pregunto, chicos, en este ejemplo que yo les hice acá, bien chico, y como nada que ver con el tema que estamos hablando de contenido, pero nos sirve igual. ¿Cuál es la condición o la causa? If I study hard for the test, o la condición es I will get a 7. Según ustedes, ¿cuál es la condición acá? Ahí ustedes tienen el ejemplo, dice, if I study hard for the test, si yo estudio bastante para la prueba, si estudio mucho para la prueba, I will get a 7. Vamos a cambiar la pregunta. ¿Cuál es el efecto o la consecuencia? ¿La primera parte antes de la coma o la segunda parte después de la coma? El efecto, ¿cierto?, de estudiar es que se va a sacar un 7, ¿cierto? Entonces ustedes van a saber al tiro que después de esa coma tenemos el efecto. El efecto siempre va con un future. En este caso nosotros estamos utilizando el will, ¿ok? Eso también es importante, que el efecto va a ir siempre con el uso de will. Lo vamos a subrayar otra vez. Y esto de acá, que comienza con el if, y es todo esto acá en adelante, esto va a ser la causa o la condición. Lo vamos a escribir acá abajito. Causa o condition. Por el otro lado, tenemos el efecto. ¿Ok? Causa, condición, y en este caso tenemos el efecto. Ese es el orden que tienen estas oraciones, ¿ok? There's no other way. No hay otra forma. Nosotros solamente hemos visto esta y todas llevan will, ¿ok? En la segunda parte. Tenemos que ordenar esta que está acá. Dice, renewable energies, if we switch to, si cambiamos a, won't use, después tenemos fossil fuels, o sea, combustibles fósiles, we, nosotros, and in the future. Entonces, chicos, ustedes tienen que ordenar esta frase, ¿ok? La tienen que ordenar
Necesito que ustedes la escriban en el chat, me la envíen, y así yo puedo escribirla en nuestro estilo pizarra y luego ir corrigiendo si hay errores. Recuerden, sigan acá, tienen el ejemplo, que todas comienzan con un if. Hay una coma entre medio y después viene la parte que viene in the future, con el futuro. Ya sea will o won't, en el caso negativo. So guys, you have 1 minute. 1 minuto, chicos, para crear la primera oración, ordenarla. Esto también va a aparecer en la prueba, así que es muy bueno que ustedes practiquen. No importa si se equivoquen, chicos, porque acá vamos a poder ver en qué se equivocaron. ¿Ok? Eso es lo más importante de todo. Así que yo voy a esperar aquí. ¿Cómo ustedes van a ordenar esta oración? Dice renewable energies, energías renovables. If we switch to, si cambiamos a, won't use, no usar, no usarán, fossil fuels, combustibles fósiles, we, nosotros, ¿cierto? Y lo último dice in the future. Tenemos que ordenar esta frase porque está así desparramada totalmente. Tenemos que ponerla en orden. ¿Qué partirá primero? Si estamos creando este tipo de oraciones, como la que sale acá. ¿Qué partirá primero in the sentence, en la oración grande que vamos a crear, que vamos a ordenar en este caso? Ok, if we switch to, si cambiamos a. If we switch to, si cambiamos a. Ahí tenemos nuestra primera parte que coincidió con esto. If we switch to. Si cambiamos a qué? Fossil fuels o renewable energies? ¿Cuál será acá la condición? Ok, if we switch to renewable energies. Luego, ¿qué viene? Fíjense en esta frase. ¿Qué necesitamos nuevo? Tenemos nuestra condición. Si cambiamos a energías renovables, ¿qué viene luego? Es algo muy pequeño, pero es un detalle muy importante en este tipo de oraciones. ¿Qué será? If we switch to, ¿cuál será el detalle que nos falta? Recuerden siempre, chicos, que acaba una coma. Always. Antes de comenzar la próxima frase, viene siempre una coma. If we switch to renewable energies, we, ok, nosotros, y luego viene nuestro futuro, porque ya tenemos el sujeto. Es el mismo que sale acá, ¿cierto? ¿Qué viene ahora? If we switch to renewable energies, we. ¿En qué parte sale acá el futuro? ¿Cuál es el futuro que sale en toda esta oración que está toda recortada? In the future, fossil fuels o won't use. ¿Cuál es el futuro que se indica acá? Es el won't use, ¿cierto? No usaremos. We won't use, ¿cierto? ¿Y qué no vamos a utilizar? Fossil fuels. Combustibles fósiles. ¿Por qué? Porque vamos a estar usando energías que son renovables. ¿Y cuándo? In the future. ¿Ok? Si cambiamos a las energías renovables, no utilizaremos combustibles fósiles en el futuro. Recuerden siempre que van a empezar este tipo de oraciones con el if, luego viene la coma y luego viene la frase que va a tener el future. En este caso es un won't, es una negación. ¿Cómo quedará esto de abajo? Dice plastic bags, trees, ustedes saben lo que son los plastic bags, las bolsas de plástico, trees, acá lo escribí mal, espérenme chicos, esta va con una E, vamos a cambiar esto, ok, dice plastic bags, trees, acá yo me cometí un error, trees se escribe así, no como está escrito ahí, plastic bags, trees, cut down, cortar o talar en este caso, if I, si yo, stop using, dejar de usar, will not be, no serán. ¿Ok? Esto hay que ordenarlo. ¿Cómo partimos en este caso? A ver, voy a ir mirando ahí las respuestas. ¿Ok? Vamos a partir con esta.
Ya, if I, si yo. Ya sabemos que esta es nuestra primera parte, entonces la vamos a desechar, es la primera if I. ¿Ok? If I, y ahí alguien escribió plastic bags. ¿Ok? ¿Qué verbo nos sirve acá? ¿Qué expresión? Y acá tenemos dos. Will not be, no serán, o stop using, dejar de usar. ¿Cuál será en este caso? Sí, Patricio, está bien. Está casi bien, hay un pequeño error ahí, Patricio, está casi bien. ¿Cómo quedará en este caso? Stop using, very good. If I stop using, si yo dejo de usar, stop using plastic bags, ¿ok? ¿Y luego cuál viene? If I stop using plastic bags. ¿Cuál vendrá? ¿Qué viene ahora? ¿Cuál es la consecuencia de esto? Porque la causa es, si yo dejo de usar las bolsas plásticas, ¿cierto? Esa es mi causa, mi condición. ¿Qué viene ahora? La coma, very good. No se pueden olvidar de esta coma, siempre va. Si yo dejo de usar bolsas plásticas, ¿qué va a pasar? Y aquí dice trees, dice árboles. Árboles will not be cut down. ¿Ok? Tenemos que los trees, los árboles, will not be, no serán cut down, cortados. ¿Por qué? Porque no vamos a necesitar más paper para hacer paper bags, bolsas de papel. Y la última, ¿cierto? Patricio la envió en el chat, dice, if Omicron, ustedes siento que es la nueva cepa, la nueva variante, gets to Chile, there will be more quarantines. Ok, voy a agarrar esto mismo que me mandó, lo que me mandó Patricio, y lo vamos a ver y ustedes van a decir si está perfecto o si falta algo. Ustedes me dicen. Ahí está. If Omicron gets to Chile, there will be more quarantines. Quarantines, ustedes saben que son las cuarentenas. ¿Está esto bien o nos falta algo? Falta la coma, solamente nos falta la coma, excelente. Debe ir, ¿cierto? Acá una coma. Eso es lo que nos faltaba, ¿cierto? Una coma exactamente acá. Vamos a hacer ahí la coma. There will, okay, coma acento abajo, pero ustedes saben que acá entre medio hay una coma. If Omicron gets to Chile, si el Omicron llega a Chile, que ya llegó, there will be more quarantines. Habrán más cuarentenas. ¿Ok? Este tipo de ejercicio también va a salir en la prueba. Importante recordar, la coma que va siempre entre medio, la primera frase va a ser la condición y no lleva el future, solamente va a llevar el if, y la segunda, la que viene después de la coma, es siempre va a llevar el futuro. En este caso puede ser will o won't, porque estamos creando el primer condicional solamente con el uso de will, ¿ok? No estamos utilizando acá going to. También se puede hacer, pero yo no se los puse para que no se, confundieran. ¿Ok, guys? Preguntas hasta aquí con esto, chicos. Dudas, consultas. Esto va a salir en la prueba. Van a tener que corregir errores. Así que recuerden todo lo que necesitan. Necesitan un if, una coma y el futuro en la segunda oración. No questions, guys. ¿No hay preguntas, dudas? La coma va siempre antes que tú empieces la próxima frase, porque tú vas a terminar tu condición, ¿cierto? Si Omicron llega a Chile, cuando empieza la otra frase, ¿cierto? Entre medio y va siempre la coma. Ahí es donde se debe añadir. Ok. Uy, no sé qué le pasó a mi diapo. La prueba, buena pregunta, Patricio. ¿La prueba hasta cuándo va a estar? La prueba va a estar disponible hasta este viernes, ¿ok? Es muy importante que todos la hagan la prueba durante esta semana. ¿Por qué? Les voy a mostrar, si me deja mi, ¿ok? Miren, más cosas que van a salir en la prueba, ¿ok? Por ejemplo, los temas de reduce, recycle and reuse. Este reuse, aquí me equivoqué. Estoy como ciego y escribí puras cosas nada que ver. Reuse. Recuerden estos conceptos reducir, o sea, a ustedes les van a salir ejemplos y ustedes van a tener que decir, no sé, por ejemplo, agarrar una botella plástica vieja y la convierto en un estuche. ¿Qué será eso? ¿Será reduce? ¿Será reuse o será recycle?
tipos de ese ejercicio van a salir, eso lo vimos la semana pasada cuando vimos imágenes, ¿ok? Ese tipo de ejercicio va a salir, ¿ok? ¿Qué más va a salir en la prueba para que ustedes puedan darle un vistazo, repasar? Bueno, crear, por supuesto, condicionales. Crear condicionales. Si yo reciclo papel, no van a talar más árboles. Si yo dejo de usar bolsas plásticas, no habrá contaminación en el océano. Recuerden que hemos visto varios ejemplos de eso ya. ¿Ok? Y esto era lo bien importante, chicos, de hoy día. ¿Por qué es importante que hagan la prueba esta semana? Porque la próxima semana nos vamos a encargar solamente de tomar pruebas atrasadas. No solo pruebas atrasadas, sino que también, y esto es una especie de regalo que les estoy dando, a quienes tuvieron nota roja. Yo les voy a reactivar la prueba solamente una vez, ¿ok? En la fecha que yo les voy a indicar en un momento, cuando pueden volver a rendir estas evaluaciones las personas que obtuvieron nota bajo 4, ¿ok? Muy importante, chicos, acá tengo todas las personas. Creo que Ignacio me envió durante el fin de semana su trabajo, así que Ignacio aquí no va. Pero el resto, todos me tienen que hacer llegar, chicos, el trabajo del lugar turístico y la descripción. Recuerden adjuntar el mapa. Para esto tienen plazo solamente hasta este viernes, ¿ok? La nota máxima es un 5. ¿Por qué es un 5? Porque esta tarea se dio hace bastante rato y ese va a ser el plazo máximo, hasta el viernes, ¿ok? De no llegar el día viernes esa tarea, el 1 va directo, ¿ok? Como ya les dije, esta semana solamente vamos a encargarnos de tomar todos la prueba que corresponde al contenido que vimos hoy día, y la próxima semana yo voy a reactivar las pruebas de los adjetivos, comparativos y superlativos, la recuperativa que usamos de este tema, y la prueba de Countries and Cultures, se las voy a reactivar a todas estas personas que aparecen en esta lista. ¿Ok? Acá está de nuevo lo que acabo de decir. ¿Ok? Prueba de primer condicional, ¿cierto? Esta es la de ahora, está hasta el 10 de diciembre. Próximo lunes se realizará, bueno, próximo lunes vamos a realizar dependiendo de cómo nos vaya en esta prueba, ¿cierto? Vamos a ver si realizamos una actividad para poder, si se necesita, subir o remediar las notas si es que están muy bajas. Y esto era lo que yo les decía, la próxima semana también, desde el lunes hasta el viernes de la otra semana, vamos a activar todo lo que estén con notas bajo, con rojo, y todos los que estén pendientes. El trabajo de los lugares turísticos tienen plazo máximo, no es hasta el 17, sino que es hasta el 10, ok, viernes 10, para enviármelo hasta mi correo, ¿cierto? Si no, ustedes saben, la nota directa es 1-1. Antonella, vuelva a reenviármelo, ok, Anto, porque me ocurrió un tema con mi correo, no sé qué le pasó y se volvió loco. Así que vuelve a reenviármelo, Antonella, apenas acabe la clase. Yo te lo reviso al tiro y te pongo la nota, porque yo estuve poniendo todas las notas, así que por eso tengo este catastro. ¿Ok, chicos? Ya, espero que les vaya excelente en la prueba. Está muy simple, está muy sencilla. Así que, por favor, si necesitan repasar, repasen, vean los videos, vean los PPTs. ¿Ok? Recuerden que la prueba va a estar toda la semana. ¿Ok? Solamente esta semana. Ya, chicos, que estén bien. Cuídense y nos vemos la próxima semana. Excelente participación, Benjamín y Patricio. Ustedes tienen sus décimas para la prueba. Aquí ya los tengo anotados. Y el resto, les deseo lo mejor, que les vaya súper bien y nos vemos. Recuerden que este miércoles no hay clases, feriado. Nos vemos el próximo lunes. Cuídense, chicos.